Durante la Semana Mayor, ciudadanos se trasladan hacia otros municipios de Antioquia y departamentos de Colombia para conocer tradiciones religiosas, descansar, visitar familiares, entre otros. Nos conectamos en este momento con Mariana González. Mariana, en las terminales de transporte, ¿cuál es el flujo de personas esperado? Adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. Pues hasta el día de ayer se registró en las dos terminales de transporte de Medellín 300.000 pasajeros y se espera que durante esos días que quedan de Semana Santa el flujo aumente a 730.000 pasajeros. Nuestras empresas transportadoras cuentan con 3.700 vehículos de transporte intermunicipal, 400 adicionales de servicio mixto en los municipios para llevar hacia las veredas y hacia los corregimientos. Adicional a eso tenemos otros 400 buses de servicios especiales con los cuales se hicieron convenios de colaboración de temporada alta para poder atender esta demanda. Y la intención de todas las empresas transportadoras es generar un transporte para estas personas en Semana Santa de cerca de 730.000 personas. La invitación es a que utilicen el transporte formal, a que realicen las reservas a través de las plataformas habilitadas por todas las empresas de transporte, sea WhatsApp, sea página web, sea plataformas como Redbus, Pinbus y demás que estén habilitadas. Y una recomendación especial, estén media hora, una hora antes de su salida. Durante la Semana Mayor, los destinos que han tenido aumento en su demanda son hacia el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, la costa atlántica y Bogotá. Los viajeros pueden adquirir los tiquetes a través de las aplicaciones, página web o directamente desde la taquilla. Algunos se quejan porque la salida hacia los destinos se ha retrasado. Los tiquetes es fácil. El transporte sí hay mucho trancón, vengo viajando desde Espinal, Tolima y sí hay bastante trancón. Yo viajo para Montería, no sé, apenas voy a averiguar el tiquete, no sé si conseguiré o no. Sí, voy para mi lugar de origen, voy para Coveña. Las terminales de transporte operarán las 24 horas, sin embargo, se debe de tener en cuenta que las empresas transportadoras tienen rutas con horarios establecidos. Los gremios de transportadores y pasajeros hacen un llamado de alerta para atender las diferentes recomendaciones a la hora de transitar por las vías hacia la costa atlántica y hacia Bogotá, debido a que estas están en mal estado de infraestructura en algunos de sus sectores. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.